Pues ya platicamos en bloques anteriores lo que puede ser el futuro de Roberto García Orozco en la cuestión de la Copa del Mundo Sub-20 allá en Turquía. Vamos a revisar y analizar algunos de los partidos que se han dado allá en Turquía, donde por supuesto ya están los cuatro semifinalistas. Este partido gana ante Chile, arbitraje de Nicola Rizzoli de Italia. Sí, vamos a ver la jugada. En esta, ahí queda atrás un poco el jugador en una falta. No sé si es en esta. Ahí viene el empujón, el árbitro viene detrás del jugador de Ghana y del chileno y parece que ahí es la falta que decide no marcar. Sí, es que no la ve porque viene cerrado. Él debería venir más abierto. Exactamente, está viene cerrado y aparte está observando la pelota al que lleva el esférico por el extremo derecho. Fue un partido muy complicado porque Chile estaba ganando 3-2 el partido, lo empatan y le terminan sacando el encuentro ya en tiempo de compensación. Fue pues un arbitraje complicado para Rizzoli, sobre todo por las circunstancias del partido como tal. Esta patada nada más. De a karateka, ¿eh? Ni tarjeta amarilla ni tarjeta roja para el jugador de Ghana. Y es muy clara la falta. No, bueno. El juego brusco grave. Roja, directa, pum, fuera. Sí. Que no tenía intención, eso no exime eso. Aquí viene el remanón, viene el disparo. No, pero parecía que estaba como defensor ahí Rizzotti. Mira, ahí primero nada más. Le alcanza a rozar. Creo, ahí como que ve que ya va a venir el balón, ¿no? Sí, ahí se quita y luego después mira, ahí va, ópale. La colocación, eso es... Técnica arbitral y tener mucha condición física que no sirve para nada. La condición física buena, con eso te alcanza para tener un buen desplazamiento dentro. Ahora, vimos el mismo error en el mismo partido con el mismo árbitro. ¿Por qué? Porque la técnica arbitral marca que debe ser el famoso triángulo. Tiene que ser asistente, balón y árbitro. Por eso es una diagonal y lo que te permite tener un ángulo abierto y calificar ese tipo de jugadas. Más ahí de las jugadas polémicas, el partido estaba 2-1. Y vean ese tipo de entradas fuerte. Son chavos y se pegan durísimo este tipo de Copas del Mundo, ¿eh? Sí, no hubo entradas. ¿Ves esta entrada? Ahora, son chicos de 20 años que... Ya minuto 67. Ya son jugadores que tienen, ¿no? Ya algún kilometraje recorrido. Y sí, bueno, entran con todo. Oh, nada más doble. Están ganando también por ahí alguna... Un buen contrato internacional, ¿no? Sí, hay muchos visores en este tipo de partidos. Finalmente... Ghana venció 4-3 a la selección chilena. Esto ya en tiempo de compensación. Decimos arbitraje de Nicola Rizzoli, el italiano. Y del otro lado, un partido también complicado fue el de Irak ante la República Checa. Vamos, si les parece, a revisar algunas de las jugadas polémicas de este partido con el arbitraje de Benjamin Williams de Australia. Así que ahí está este hombre. Ahí lo estamos viendo a continuación. Sí, es la primera jugada que se presenta al minuto 17. Me parece que hay falta y no la quiere marcar sobre el de República del Corea, el árbitro central. ¿Hay empujón o no hay empujón? Ve nada más, ahí el agarrón por detrás. Yo no veo falta, ¿eh? Para mí eso no es una falta. Eso es fútbol. No pasa nada, ¿no? Pues claro, son contactos normales. El fútbol es un deporte de contacto y eso no, para mí, en opinión, no es una falta. Ahora, Gil, ¿es difícil pitar este tipo de Copas del Mundo? No, bueno, de la categoría sobre todo. Todos los torneos son complicados. Esto sí es sujetar. Sí, exactamente, ahí lo está teniendo. Pero sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que en este tipo de partidos a lo mejor los chavos son mucho más inocentes, ¿no? Por el ímpetu, las ganas, el deseo de querer. Pero mira, ahí hay esa falta, esa jugada. Claro. Es un tipo, una gente que ya tiene experiencia, que sabe qué hacer dentro del área, evitar que el rival venga a contacto con la pelota, ¿no? Pues finalmente la selección de Irak venció 5-4 en penales a República de Corea. Y lo que decíamos, Roberto García pitó cuartos de final. Me parece que puede llegar a ser opción, sobre todo por lo que ya comentabas, que no hay equipos del continente ni siquiera para la siguiente. Del continente, ¿no? Sí está Uruguay, ¿no? Está Uruguay, pero de la pero zona, de tampoco, la zona, ¿no? de Sudamérica está un asiático, está un africano y está un europeo. O sea, entra perfectamente. Sí. Si llega a ser, creo que, de los elegidos, a mí no me sorprendería. Creo que Roberto, este es el partido que pintó, fue su tercer partido, cuarto, creo, y su tercero. ¿No? Y siempre está saliendo con Camarco y con Morín. Estos son los partidos que le han tocado. Australia-Turquía. Ya le pitó también a la selección de Irak. Le decíamos con Camargo y con Morín, que son sus asistentes, que también es de lo mejor que hay, ¿no? Porque muchas veces nos fijamos solamente en el árbitro central, pero
los asistentes son fundamentales y estos dos me parece que han acompañado muy bien a Roberto García. Sí, ya con Copa del Mundo los dos, así que me parece que mejor cobijado no pudo haber ido. Tienen mucha experiencia, saben cómo sí se vienen ese tipo de partidos, tienen mucho renombre a nivel internacional los asistentes también, sobre todo Camargo es un asistente súper reconocido a nivel internacional y además Roberto dirigió el partido más importante hasta ahorita, o el más complicado, que fue España-Uruguay, ¿no? Claro. Le queda fuera España, que era el gran favorito. Y me parece que por ahí puede tener el cartel indicado, Gilberto, para buscar llegar a la ronda final o al tercer y cuarto lugar de esta Copa del Mundo. Yo creo que sí. Yo creo que debe de ser un candidato fuerte para dirigir la final de la Copa del Mundo. Mañana estaremos viendo los partidos de las semifinales y creo que Roberto, sin duda, va a estar en alguno de los dos partidos del que faltan. Ojalá, porque es un gran árbitro. Sí. Decíamos, no tuvo quizá el mejor de los torneos la temporada pasada, pero ahora se nota por qué sí es de los mejores que hay en México. Es que es muy buen árbitro y ahí está, es lo que platicamos en el corte anterior, en la parte anterior del programa, pero sí, para mí es un buen árbitro y yo sí creo que tiene muchas posibilidades de dirigir la final. Me daré mucho gusto. Ojalá. Pues ojalá por Roberto García, nosotros damos una pausa, ya le estaremos informando, por supuesto, qué árbitro va a dirigir la final y la posición del tercero y cuarto de la Copa del Mundo allá en Turquía. Volvemos con más de Arbitraje Total. Pues no, la única competencia, la Copa Oro, la Copa del Mundo allá en Turquía, donde hay arbitraje mexicano. También allá en la Universiada están dos representantes del arbitraje mexicano. Vamos a revisar a continuación quiénes son los que están por allá. Vemos ahí a la delegación mexicana allá en Kazán, en esta Universiada, donde también hay fútbol, soccer y donde hay representación mexicana en cuanto al arbitraje se refiere. Sí, el árbitro que representa al arbitraje mexicano es Jorge Isaac Rojas, árbitro internacional. Su primer año y bueno, pues tiene la oportunidad de conocer un país muy, muy, muy impresionante como es Rusia. Y bueno, está en la universidad, pues es un camino donde empieza el árbitro internacional a tener ese tipo de contacto fuera de su país, ¿no? Sí, hay que mostrarse, hay que mostrar calidad, capacidad, que no arbitre como aquí, que arbitre como le dicen allá, como él sabe, que no tengan que marcar 20 faltas para que sea designado a la siguiente fase, no, que arbitre como sabe Jorge Isaac Rojas, la mejor de la suerte. Francia María González y Jorge Isaac Rojas son los que están en la Universidad Kazán 2013 allá en Rusia. Un evento donde sí empieza ya el fogueo de los árbitros para lo que pues podría ser Copas del Mundo, Sub-17, Sub-20, tratar de ir a unos Juegos Panamericanos, llegar a Olímpicos y después obviamente llegar a una Copa del Mundo. Así es. Sí, siempre es importante comenzar tus primeros pasos internacionales con un buen papel. Pues aquí a nosotros se nos está terminando el tiempo en Arbitraje Total. Ojalá, Gil, que veamos a Roberto García en una instancia final de esta Copa del Mundo de Turquía y que Marco Rodríguez haga un buen papel allá en la Copa. Tiene muchas posibilidades. El caso de Roberto tiene muchas posibilidades. Marco, si México no llega a la final, seguramente va a ser el árbitro de la final. O sea, no hay duda. Pero ahí por falta de cara de los otros, ¿no? Porque allá en el Campeonato Mundial sí hay mucha gente con capacidad, pero Roberto ha demostrado que tiene un nivel importante para estar en esos niveles. Y ojalá que algún asesor se anime a venir aquí a Arbitraje Total, ¿no, Jaime? Pues invítalo. ¿Sí? ¿Le hablo de parte tuya? ¿Quieres un mejor asesor que los que hay allá? Sí. Háblale a Chirinos. Ese sabe más de fútbol y de arbitraje que estos personajes. Chirinos, de arbitraje. Tú sabes más que ellos. Lo vamos a llevar a... ¿A dónde? Allá a la comisión. Hay que llevarlo a Casal y allá lo dejamos. Bueno, pues ya nos vamos. Que tengan ustedes una muy buena noche. Nosotros nos encontraremos la próxima semana con más de Arbitraje Total. Buenas noches y pásela bien.